¿Qué tal, ciudadanos de Nuevo León? Nuevamente les habla Gerardo Garza González, director de Agua y Drenaje de Monterrey. En esta ocasión estamos con nuestro equipo de trabajo en la presa Cerro Prieto, una de nuestras principales fuentes de abasto para Monterrey. Si se puede notar cómo las imágenes hablan más de lo que yo les pudiera decir. Hoy que estamos en una contingencia de salud por el tema del COVID-19, también estamos entrando en una contingencia para el abasto de agua para el estado. Estamos en una época de crisis de salud. Tuvimos un día sin mujeres, hoy en una de salud. No queremos llegar a una crisis de agua. Por favor, ayuden a cuidar el agua. Sean razonables y racionales con el uso del agua. Estamos en una contingencia y el tema operativo se va a poner complejo antes de que llegue el verano. Hoy todavía no iniciamos el verano, estamos iniciando el mes de abril y tenemos consumos impresionantes y con ello también el consumo de energía eléctrica. La energía eléctrica para poder satisfacer la demanda de todos los equipos que hoy están trabajando al máximo en el sistema de distribución de agua en el estado. Es una llamada para toda la ciudadanía a cuidar el agua, a ser conscientes con el uso del agua. Necesitamos de ustedes hoy, como nosotros siempre hemos brindado apoyo a la ciudadanía. Bien, aquí terminamos el recorrido hoy en Cerro Prieto. Estamos ahora sí con todo nuestro equipo de trabajo. Gracias al equipo de Agua y Drenaje de Monterrey, que hace posible que siga llegando el agua a todos los hogares. Muchas gracias.